Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A ver, espérenme, voy a compartir yo también. Hola, Jessica, Danny, Tyler, saludos. No sé qué sea, Gaby, Iván. Buenas noches a todos. Kate Palvet, saludos Kate. Gracias por estar aquí, amiga. Muchísimas gracias. ¿Cómo estamos? Pues andaba yo cerca de aquí. Andaba muy cerquita. La casa de Gaby, no sé cuál sea, hermano. No tengo yo registros de Gaby ni nada. Verónica Tufiño, saludos, hermosa, gracias por estar aquí. Bueno, pues andaba yo cerca de este lugar. Y decidí bajarme a ver cómo está esta casa. Y se escucha raro, ¿eh? Oscar Ruiz, saludos, hermano. Destructor Paranormal, saludos. Ahorita, hola Katy, ¿cómo estás? Ya prepárate. Prepárate, Katy, porque ya nos toca. Ahorita te contesto el WhatsApp. Decídete. ¿A cuál de los dos vamos a ir? Laura Arano, buenas noches. Hola Raquel, ¿cómo estás? Corazón, saludos Raquelita Torres. Un fuerte abrazo y un beso. Hola Cleo Hernández, ¿cómo estás? Tranquilo, Emanuel, tranquilo, hermano, tranquilo. Hay que compartir, hay que esperar a que se conecten las personas porque a que Facebook notifique. Bueno, Katy, ¿y qué día vamos? ¿Mañana o pasado? Juan Carlos, saludos de Rinconada, próximamente por allá, ¿eh? También, ojalá que personas de por allá nos puedan acompañar para vivir la experiencia juntos. ¿Sale? Hola Mellito, saludos amiga, muchas gracias por distribuir, gracias Mellito por todo tu apoyo amiga hacia mi página, gracias por voltear a verla, muchísimas gracias Mellito, te agradezco de corazón. Vicky Quirarte, saludos, y bueno, hay que darle candela, vamos a darle candela, cabe señalar que no hice un scouting previo. No he revisado la casa. Así como está ahorita, así vamos a ver juntos. Espero que no nos encontremos a nadie adentro. Porque últimamente nos ha estado pasando eso. Anoche en el panteón de allá nos encontramos a unas personas. Afortunadamente nosotros íbamos con más personas y pues no pasó nada, gracias a Dios. Pero últimamente han estado esos peligros latentes, ¿no? Los vivos. Mari, saludos, buenas noches, Mari Serna. Y bueno, vamos a darle caña.
Deséenme suerte, chicos. Esta transmisión es improvisada. No estaba planeada, pero pues vamos a darle candela. Dice, hola Mari Cortés, saludos. Pues antes de que te duermas, Mari, compárteme y ya te duermes. Bueno, vamos a ver qué tal. A ver. Ah, eso sí como que me da cosa, ¿eh? Gracias, Mari Serna, por distribuir. Muchísimas gracias. ¡Ay, nanita! Señora Betty, saluditos. Hola, Mari. Saluditos, Mari Cruz. Dice, ya ni me digas, más me asusto. Katy Pérez, dime el día, ¿eh? ¿Cuándo? Mañana, pasado. Vanélope, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Ay, cabrón, vi una sombra ya. Estoy nervioso, ¿eh? Bueno, vamos a... ¿Qué onda, Johnny? Vamos a ingresar por acá. Cabe señalar que no... Buenas noches, ¿hay alguien? ¿Hay alguien por acá? ¿Qué es eso? Bueno, pues vamos a entrar. Espero no encontrarme a nadie aquí. ¿Sale? Ven. Están todos los dibujos, todos estos símbolos. Ahí está un satélite. Ahí se encuentran lo que es Proyecto HARP, las estrellas de David. Darquetos, nahuales, bastardos, dice ahí. Bueno. Bueno, ¿hay alguna entidad que resguarde este sitio? Quisiera saber si han invocado algún demonio en este lugar. Buenas. Soy en pisadas. Eso sí les puedo asegurar. Es aquí. Buenas, salen aquí. Se me hace que alguien está escondido, ¿eh? ¡Uy! Ahí podemos observar un poquito más símbolos ahí. Dice Darquetas. Dice hay cuatro brujas y un guardián. Aquí. Uy. ¿A quién han invocado y dejado en este lugar?
Hola. ¿Hay alguien ahí? Hay alguien ahí, hijo. Aquí se escuchan las pisadas. Pues aparentemente no hay nadie. Aparentemente, ¿eh? Hola. ¿Hay algún guardián en esta casa? ¿En este lugar? Hola. Hola. ¿A quién han invocado? Miren, ahí está estos símbolos. A ver, aquí está el monte. No voy a ver algún animal por aquí. Está muy crecido el monte. Hola, ¿hay alguien? Está muy crecido el monte ya aquí. Hola, soy la Marina, saludos. Gabriel Burgos, saludos, hermano. Muchas gracias por todo tu apoyo, hermano, desde los inicios de Urbex Paranormal. Fuerte saludo para nuestro amigo Gabriel Burgos. A ver, vamos a cambiar un poquito de luces. La sensación en esta casa es extraña. No me vaya a llegar una persona por acá atrás. ¿Quién está? Hola, Deyanira. Saludos, amiga. Saludos a los Tuxtlas. ¿Quién está aquí? Si hay alguien aquí en este lugar, ¿se puede manifestar? ¿Te podemos ver? ¿Algún demonio? ¿Hay algún demonio aquí? Déjenme guardar la otra lámpara. Hola.
Buenas noches. Uy, cabrón. ¡Ey! Creo que alguien anda ahí arriba. Hola. Uy, cabrón. ¿Quién eres? ¿Belcebú? ¿Astaroth? Es que me llama la atención porque aquí junto hay una, hay como una construcción, no voy a ver un velador ahí. Aquí la sensación es, les vuelvo a repetir, es sumamente extraña, te sientes observado. Uy, algo brilló, quizás el reflejo. Ese monte me inquieta, ¿eh? ¿A quién invocaron? ¿Astaroth? ¿Belcebú? ¿Vile? Danisa, saludos. Hola. Ahí están más símbolos. Cuando enfoca la puerta se ve una persona. ¿Dónde? Hola. ¿Pueden hacer algún ruido? ¿Algún golpe? Anda una mujer contigo, te hablan por el micro. ¿Quién anda junto a mí? ¿Eres algún tipo de protección? Leticia Medrano, ¿cómo no saludarte, amiga? Perdón, es que estoy solo en esta casa y pues debo de cuidarme mucho. La verdad que sí estoy nervioso. La puerta de la calle. Hola. ¿Qué es eso? Quemaron algo ahí. Estar aquí en este lugar te sofoca mucho. La parte más fuerte es aquí en este lugar, aquí en este cuarto. Hay cruces invertidas. Ahí están las cruces invertidas. Si te invocaron, puedes salir.
¡Demonio! ¡Mujer, quién eres! Se escuchan voces. ¿Por qué hablan entre ustedes? Hola. ¿Por qué hablan entre ustedes? Hola, Barbarita. Miren ahí cómo se ve. Miren cómo se ve ahí. Pareciera que se está asomando como un cráneo. Y ahí está la mano. Pues una... Posiblemente se trata de alguna... ¡Uy, cabrón! ¡No manches! ¡Uy, cabrón! Corrieron arriba del techo. Corrieron arriba del techo. No seas mamón. ¿Quién demonios está arriba? Ojalá que se hayan quedado grabados los pasos de arriba, ¿eh? ¡Ah, su madre! ¡Uy, la risa! Bueno, vamos a entrar. Ya eso venimos. ¡Ah, su madre! Corrió arriba del techo. Estar atento. ¿Quién eres? ¿Estás molesto? ¿Estás molesto? La cosa es en el último cuarto, ¿eh? Pues ojalá haya sido un gatito. Clarito, pensé que alguien andaba allá arriba, ¿eh? No, hombre. Vean esa. Ustedes, si se paran aquí donde estoy en este momento, claramente puedes sentir que alguien te observa de aquí, de esta parte. Aquí parado. Ahí pues un carro.
se paró un taxi. Él se paró un taxi ahí a una puerta. Ah, es una persona que anda ahí. Hola Itzel, gracias amiga, gracias Itzel, muchas gracias. Ahí donde digo que se ve una sombra, exactamente. Perfecto, Kate. Gracias, Katy. Gracias. ¿Lo puede mover? Hay ruido ahí. ¿Puedes pasar atrás de mí? ¿Puedes pasar atrás de mí? Hola. ¿Puedes aventar la cabeza de la muñeca? ¿La puedes mover? Hola, Caroline Salas, exactamente. Aquí vino Omar, el maestro Omar. Algo se asomó ahí. Hola. ¿Cómo te llamas? Hola. ¿Te puedes mover o puedes generar algún ruido? Algo que verdaderamente me espante. En el último cuarto, Caroline, exactamente, aquí fue donde te asustaron. Se escucha muchos pasitos. Muy tenues. ¿Pueden venir aquí donde estoy yo? Hola. Mueve algo. Mueve algo. Dios Padre, Dios Hijo, en este lugar se han invocado algún demonio.
Quiero saberlo. Vean esa plasmación. ¿Estás atrás de mí? ¿Estás atrás de mí? ¿Cómo te llamas? ¿Aquí te invocaron? ¿Aquí te invocaron? ¿Te puedes asomar? Estoy de espaldas. Permíteme verte. Te queremos ver. Acaba de llegar un aire frío. En este momento acaba de llegar un aire frío que me está envolviendo. Ok, ¿quién eres? ¿Te puedo sentir? ¿Te puedo sentir? Haz algo. ¿O te puedes asomar? Se oyen pasos. Se oyen pasos atrás. Si alguien va a llegar, es el momento. Estoy de espaldas a ti. Tú eres quien manda este aire frío. Hace muchísimo calor aquí en el puerto de Veracruz y de repente llega un aire muy frío. Señal de que alguna energía de bajo astral ha llegado. Anda rondando por aquí y aquí se puede sentir una presión muy extraña. Estás parado aquí donde estoy y en esta parte puedes sentir algo. Como si tú... ¡Uy! ¡Hola! ¡Hey! ¿Ya te vas a manifestar? Ahí sigue la... Ahí sigue la cabeza. Dice Alex, ahí Alex al fondo. ¿Dónde estás? ¿De quiénes son estas cosas? Me las voy a llevar.
¿De quiénes son estas cosas? Me las voy a llevar. Ok, ¿quieren que dejemos aquí un ratito la cámara? O viendo hacia acá. A ver, chicos, ustedes díganme. ¿De aquí para allá o desde la ventana que está enfrente hacia la muñeca? A ver, ustedes díganme. A ver, los leo. ¿De aquí para allá o de allá para acá? Déjenme. Wherever, qué milagro. Fuerte saludo, muchas gracias. ¿Con qué luz? ¿Qué color de luz? Estaba un vecino, creo. De aquí. ¿Así? Ok, voy a salirme tantito, pero voy a estar pendiente por cualquier cosa. ¿Sale? Ahorita nos vemos. Unos 3 minutitos.
Bueno, chicos, ya regresé. Fue un chascarrillo de mi máscara. Pues dice, hola Takuri, ¿no puedes subir arriba? No. Esta parte parece lo de Chucky. Parece de... Miren. No traje alcohol, Alex, para hacer un ritual. No traje alcohol. Pues bueno, no. No encontramos actividad ahorita. Lo que sí les puedo yo decir es acerca de... Algo cayó ya. Bueno, hola. Mande. No lo he puesto, Laura. Chicos, lo que sí les puedo yo decir es que entras en esta casa y pues te entra un nerviosismo especial, porque no sé, quizás el cuerpo mismo está sintiendo alguna energía extraña, ese es mi pensar, no lo sé. Quizá nos hizo falta algún ritual, les prometo que pues cuando tenga los recursos, poder comprar lo necesario para hacer un ritual, alcohol, sal. Pero bueno, haz un movimiento. La puedes mover si eres tan poderoso. Miren el rostro que se ve atrás. Se ve un hombre de perfil. No se había dibujado, ¿eh? Es una excelente pareidolia la que está atrás. ¿La puedes mover? Enfrente de nosotros no traje incienso. Dice Mari, te tiene miedo, por eso no sale. La espantaste a la Gaby con tu máscara. Así es, Mari.
No lo traje, Maricruz, no traje el incienso. Bueno, vamos a poner tantito entonces el Spirit Box. Ahí está otra vez este aire frío. Ok, miren mi mano. Vean mi mano. Estoy temblando. Se los juro que no es choro mío. Mi mano tiembla. No sé por qué. Es el cuerpo que reacciona al estar en lugares así. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a meternos aquí a este cuarto. Irma, no hay los recursos necesarios, hermano. Si no, pues ya sabes. Miren, ahí está la iglesia, la Divina Providencia. Esa iglesia que está aquí dibujada está aquí cerca, como a 3 cuadras, más o menos. Dice Caroline, ¿no sientes como que te empujan? Siento que alguien está cerca de mí, Caroline. Algo que me está generando este nerviosismo. Lo que sí les puedo decir es que hay una energía aquí oscura. Se puede sentir. Hola Yumi, saludos. Hermosa Yumi, saluditos. No puedo controlar mi nerviosismo, no sé por qué. Pero bueno, vamos a darle candela, a ver. Exactamente, María Elena. Estoy agarrando la energía a pesar de mis protecciones. Bueno, vamos a... Alguien viene. Voy a poner más luz, Voy a poner más luz. Alguien viene. Alguien se metió a la casa, creo. A ver. Buena. Falsa alarma. Dice, yo vi una persona, hermano. A ver. Bueno. A ver, es que no puedo maniobrar. Ahí está. Hola María Helen. Si me puedes compartir, porfis. Bueno, si alguien entra... ¡Uy! Si alguien entra, va a entrar por aquí o va a entrar aquí en estas dos. ¡Hola, hola, Yanei Velázquez! ¡Besotes! Ok, vamos a poner el Spirit Box. ¿Sale? Vamos a ponerlo. Para finalizar, hola Luna. Okay, va el Spirit Box en 3, 2, 1. Hola Silto Olive. Hola Liliet. Ok, vamos a hacer sencillo esto. Yo me llamo Alex, ¿cómo te llamas?
¿Qué hago? ¿Qué hago aquí? ¿Quieren que me salga? ¡Uy! ¿Quién golpeó? ¿Quién golpeó? ¿Quieren que me salga? Alex, uy, ¿quién dijo mi nombre? Quiero que lo hagas de nuevo. ¿Me salgo? Dios Padre, Dios Hijo, en este lugar. Dios Padre. Dios Hijo, en este lugar. No sean groseros. Mujer. Toma energía de la lámpara para que te manifiestes. Derecha. Sí. ¿Eres la mujer que está plasmada aquí? Caroline, ¿quién es Caroline? ¿La recuerdas? ¿Recuerdas a Caroline? Sí. Tranquila. Ven, acércate donde estoy. Alex, sí, ¿qué quieres conmigo? ¿Quién eres conmigo? ¿Te vas a asomar?
¿Te vas a asomar? Ven. Si eres una entidad o un demonio, acércate. Sí. Caroline dijo tu no, dijo el nombre de Caroline, si estás por aquí, te mencionó. Chicos, Caroline, nuestra, bueno, una seguidora también de nosotros y de Omar, ella estuvo aquí y sí tuvo una manifestación fuerte. Y ahorita la nombró, se me hizo algo curioso. Pero bueno, no sé a qué se deba eso. No sé a qué se deba. Bueno, ¿a dónde vamos? Pues ya recorrimos toda la casa. Ya la hemos recorrido todo. Me está costando trabajo encontrarlos o encontrarte. Creo que alguien viene. ¡Ah, ¡oh, su madre! ¡Ah, casi me cae en la cabeza esa madre! ¡Ah, perdón! Ah, escuché voz. Ah, la Blanca. Ah. ¡Hazlo de nuevo! ¡Hazlo de nuevo! Es un vivo. Que ya no voy a poner la, ya no voy a poner luces de colores porque no me dejan ver bien. A ver. Hazlo de nuevo. Hazlo de nuevo. Te reto que lo hagas. Hazlo. Si no lo haces, si no lo haces, voy a llamar a los ángeles voy a hacer una oración de arcángeles.
Ya me voy. Ave María, gratia plena. Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedicta fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei. Ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostra. Amen. Bueno, ¿cuánto tiempo llevo? Una hora. Bueno, vamos a salirnos. Despídense de la casa. Bueno, chicos, pues lo estuvo algo extraño. Lo que sí les puedo yo decir es que entras a esta casa y te entra un nerviosismo extraño que no lo puedes controlar. De repente empecé a temblar. No sé por qué, una reacción natural del cuerpo quizá. Muy pocas veces me pasa. Muy pocas veces me pasa y esta fue una de ellas. Así como dice nuestro amigo Johnny, a lo mejor sean gatos los que están en la parte de arriba del tejado. Lo que me llama la atención es que aquí junto hay una construcción. También hay un velador. Dice Caroline, estuvo muy raro. No, hombre, y así es, Caroline. Te mencionó, no sé por qué te mencionó, estuvo muy, muy curioso eso, ¿eh? Hola Angie, saludos hermosa. Pues ya me siento ya más tranquilo. Déjenme sentarme. ¡Ah! Gracias Gabriel Burgo, saludos hermano, muchas gracias por todo tu apoyo. Dice Dani, sí fue gato, clarito Alex, sí, creo que sí un gato arriba, me imagino. Les prometo que más adelante, ya que pase esto, vamos a hacer un ritual de fuego, a ver qué tal, si podría haber un poquito más de manifestaciones. Pero sí, esa es una casa donde puede venir cualquier otro explorador también, y sí se va a sentir extraño, ¿no? Dice, si sí existe una entidad atrapada, pero no es fácil que trascienda y lo más seguro que ni se llame. Ok, es que recuerden que cualquier explorador le pone nombre a las locaciones, todos, y le ponemos el nombre cada explorador de acuerdo a lo que nos ha pasado, algún tipo de manifestaciones. Gracias Oscar Ruiz, saludos hermano. Y pues bueno, les vuelvo a repetir, cada explorador le pone nombre a las locaciones, ¿sale? Y pues yo le puse la casa siniestra de Nautla, porque así se llama la calle que está aquí, ¿sale? Dice Steve, saludos, estoy bien sudado, estoy súper sudado. Dice Alex, es que desde que vas entrando se siente súper rarísimo y lo que sentiste tú, yo también lo sentí, pero en el último cuarto. Exactamente, Caroline, el último cuarto es el más fuerte a mi parecer. Es donde más se manifestaron las cosas y se siente más la presión, ¿eh? Hay una cosa plasmada en la parte de atrás, que es ahí donde sientes que está atrás de ti. Dice Kate Pablo, saludos, gracias. Gracias Kate.
Exactamente, Raquel, la adrenalina. ¡Ah! Eso es lo que me hace hacer este tipo de transmisiones, la adrenalina. Dice Leslie Huerta, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Esta misma adrenalina la sentí allá en el panteón. En el panteón de la mujer, donde escuché el canto de esta mujer que me tuvo 3 días botado en cama. Dice Yumi, buena transmisión, Alex. Fuerte beso, Sayaka. Dice, yo salí como tú, bien sabes, sí. Dice Nidia, saludos de Ocala, Florida, saludos. Bueno chicos, pues ya me voy porque si no me quedo sin transporte. ¿Sale? Pues ya me voy. Vamos a ir guardando todo el equipo. Ahí se queda la casa. Ahí se queda la casa, ahí está. Y bueno, vámonos. Vámonos nosotros. Vamos a caminar. Ay, se me nota el chupetón. Gracias, Yumi. Gracias, Johnny. Fuerte abrazo, hermano. Pues bueno. Yo me despido, chicos. Muchas gracias por todo el apoyo. A ver, vamos a ver qué hacemos en esta. Vamos a ver qué hacemos ahorita en estos días. ¿Sale? Gracias, Caroline. Saludos, Caroline. Fuerte abrazo. Muchas gracias por seguirnos. Y estate pendiente porque hay sorpresas por ahí. ¿Sale? No me traje la muñeca para el Museo Urbex porque ahí se debe de quedar para cuando vengan otros exploradores, la puedan ver ahí. ¿Sale? No me la puedo llevar. Para que los otros exploradores, quien venga, va a hacer sus dinámicas con la muñeca. ¿Sale? Dice Abril, hay vampiros en tu casa. Dice, no, está toda quemada, toda rota. Sí. Bye, chicos. Nos vemos. Besos. Bye.